En las oficinas de Limpia Pública, el tradicional altar con diferentes figuras religiosas se hace presente entre el personal. Quienes se preparan para una larga y pesada jornada de trabajo. Pero antes, nada mejor que un buen café. Mientras, en el patio, los camiones limpios calientan motores. De repente, de entre los trabajadores, surge Doña Lili, la única mujer conductora del gremio. Noble, fuerte, activa, alerta. Revisa cuidadosamente la unidad 858 para el proceso de recolección. Ningún detalle escapa a su mirada, ni a sus manos. La ruta está bien planeada. La de su camión y la de su vida. Yo tenía esa curiosidad. O sea, yo tenía ese que, ay no, pues qué se sentirá andar en un carro grande, recogiendo basura, ¿no? Entonces, y siempre era ese mi, digo, no, pues qué se sentirá. Y ahí andaba yo. Y la primera vez que dieron la oportunidad, no me aventé a manejar. No, yo le dije a la maestra, en ese tiempo estaba maestra Verónica, le dije, ay maestra, pues yo no, la verdad todavía no me siento preparada, todavía me siento nerviosa, todavía no me siento apta. Entonces ella me dijo, dice, ah bueno, dice, entonces, pues vas a andar ahí, dice, como ayudante, como chalán. Le digo, ah bueno, pues si me da usted la oportunidad, pues, dice, así sirve que tú sigues viendo, a ver, le vas tomando más confianza al carro. La pesada unidad está lista para su habitual recorrido. Doña Lili prende el motor sin falla. Hábil en el manejo de un camión que no fue diseñado para unas manos femeninas. Pero pues yo pensando que era un carro chico, o sea, igual que los que habían venido anteriormente. Ya cuando yo fui a que me dieran el carro, ay no, yo cuando lo vi dije, no, digo, ese carro está muy grande. Y al principio sí dije, no. Decía yo, no, pues quién sabe si pueda. Pero estaba yo así, no, cómo no, sí, tengo que poder. Y mira, ahorita ya hice un año con este carro. No hay quien la supere manejando en el denso tráfico capitalino. Doña Lili y su ayudante Jonathan se conocen perfectamente. En su largo recorrido por las colonias, recogen toneladas de basura orgánica. Finalmente, llegará al relleno sanitario. Una gruesa geomembrana protege al suelo del lugar. Así,
se obtiene un mejor manejo en los olores y gases que se generan después de cubrir todos los residuos. Miles de aves inundan el depósito sanitario municipal. Los zopilotes hacen muy bien su tarea: comer los desperdicios putrefactos y así evitar enfermedades y bacterias. Jonathan hábilmente maniobra para que la unidad se deshaga de su carga. Montículos de tierra son movidos eficientemente por un tractor cubriendo los residuos. El trabajo continúa. A pesar de las adversidades, recorre y vive su sueño, su meta. Ahora sí diría, Jonah, somos femeninas, pero pues tenemos todo lo que ellos tienen. Tenemos cerebro, tenemos manos, tenemos pies. No sé, y realmente pues, si ellas es su inquietud esa de querer desempeñar un empleo de varones, pues que claro que se puede, si ellas lo quieren, se puede. Doña Lili, una mujer fuerte con mucha tenacidad y perseverancia que inspira a las nuevas generaciones.